estamos acatando las órdenes del departamento para ubicarnos donde nos dieron los lugares. Aquí sobre la banqueta, aquí de la Lerdo de Tejada hacia el poniente, sobre la Washington, y de la Lerdo de Tejada hacia el norte por la... Ajá. Por la Lerdo de Tejada. ¿Cuántos son los comerciantes que se movieron? Son siete. Son siete. Son siete. Los que siempre han estado allá de aquel lado. Así es. ¿Cuánto tiempo duraron allá, señor? Pues algunos más de 20 años. Pues son peticiones de parte del Departamento de Salud. ¿Del Seguro Social? Del Seguro Social. Son disposiciones del Seguro Social debido a que hay un depósito de residuos tóxicos. Esa es la situación, ¿verdad? Que nosotros también estamos de acuerdo, ¿verdad? De que pues si es un motivo de que es un área peligrosa, pues sí estamos... Lo que estamos viendo nomás es no perjudicar a la gente que transita sobre la banqueta. Claro. Que todos estemos en tranquilidad. Las sí, contribuciones todo, han hecho todo. Todo tenemos al corriente, nomás que... Pues volvemos a repetir, ¿verdad? Estamos en un área donde tienen un depósito de sustancias tóxicas, uh-huh. Y debido a eso, pues, nos están reubicando.